Amigos, Dios les bendiga en esta hora a cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que el Señor me da de poder subir un canto más. Este canto que vamos a subir a continuación se titula Cristo Bendito y lo cantan los hermanos, los humildes del sur. Es un canto muy, muy hermoso. Tiene un gran mensaje. Es muy sencillo también de tocar y fácil de tocarlo. Y bueno, vamos a tratar de subirlo, hermanos, ¿verdad? Para todos los que estén aprendiendo su acordeón y gusten aprender este canto. Este canto se encuentra en el tono de mi mayor, en la escala de mi. Entonces va a estar en el tono de mi, escala de mi. Muy bien, como vimos en la introducción, el canto es fácil, tiene una introducción muy bonita que empieza aquí. Así lo tocan los hermanos. Ellos utilizan un poco de sextas, pero nosotros lo vamos a sacar en puras terceras para que se les haga así más fácil de poder sacarlo. Entonces vamos a comenzar aquí en la nota primera. Iríamos deslizando. Yo aquí hago como un trino para que se oiga así. Pero no tiene que hacerlo, nada más lo hace así. Aquí otra vez. Y luego aquí. Y luego... yo hago un trino aquí. Bueno, más bien ellos. Entonces, y luego aquí. Ok, una vez más. Primera parte, una vez más. Aquí hace el hermano esto para que se oiga triple. Hace como una combinación de terceras y sextas. Para que no se oiga así, lo hace así. ¿Verdad? Entonces la primera parte y la segunda parte va a la primera. Y luego la segunda parte es igual, parecido más bien. Y luego
lo que cambia es esto. Bueno, eso es igual, lo que cambia es esto. Lo vamos acá. Una vez más lo vamos a hacer completo. En realidad es lo mismo en las dos partes, lo único que cambia el último es esto. Y ahí es para hacer el arreglo para primera. Entonces, volvemos. Lo voy a hacer despacio, hermanos. Y aquí solo este botón. Solo este. Se ve más bonito que si hace esto. Así se ve más bonito. Y luego, si puede hacer el trino, hágalo. ¿Sí? Entonces, otra vez más. O la segunda parte. Sencillo es este. Todo esto es hacia adentro. Aquí es hacia afuera. Y luego entramos hacia adentro. Sí. Para adentro. Y luego hacemos un desliz. Y luego lo que hacen los hermanos es esto. Y aquí va para afuera. Soy así. ¿Sí? Entonces el adorno, el arreglo es para adentro, aquí, para adentro, todo esto es para adentro y ya nada más aquí salimos para afuera. ¿Sí? Entonces aquí. Para adentro. Todo para adentro otra vez igual. Ahí es para adentro también. Y aquí para afuera. ¿Sí? Entonces, una vez más. Para adentro. Para afuera aquí. Ok, vamos a ver otra vez, nuevamente, cómo va el canto, Cristo bendito. Vamos a ver cómo lo comienzan los hermanos, vamos a ver aquí. Bendito, yo pobre niño, por tu cariño me allego a ti. Ok, ahí está el primer adorno. Cristo bendito, yo como un niño, por tu cariño me acerco a ti. Perdón. Me acerco a ti. Perdón. Entonces aquí. Primer adorno del canto. Todo para afuera. Una vez más. Por tu cariño. ¿Ok? Yo te suplico humildemente, tengas clemente piedad de mí. Ok, ese adorno es aquí. Ok, antes de ir ahí,
es este adorno, ¿ok? En realidad, el canto solamente lleva tres arreglos, hermano, tres adornos. ¿Verdad? Es este, el que le enseñé. Y solamente van en primera, en segunda no le pone. Y en tercera, tampoco. Nomás hace las pisadas, pero no pone arreglos. Entonces, primera, segunda, para adentro, tercera. Entonces, el adorno ese es este. Otra vez, aquí. Y luego agrega este dedo. Para que suene así. ¿Ok? Entonces, ese es el otro adorno que pone ahí, ¿verdad? Y de ahí se va a tercera. Yo te suplico, humildemente, tengas clemente piedad de mí. Ok, ese es el otro arreglo, hermano. Ese es el mismo arreglo que hace cuando hace la introducción del acordeón. Recuerda, ya lo aprendimos. Puede hacerlo aquí también, mire. Perdón. Pero el hermano lo hace acá. Entonces. Aquí es hacia adentro, ¿se acuerda? Para adentro. Para afuera. Para todo esto, ¿verdad? Muy bien, entonces allí hace el arreglo ese, ¿verdad? Seguimos. Vengo a tus plantas con alegría, sentarme un día donde tú estás. Ok, ese adorno ya lo practicamos. Ya lo practicamos. Seguimos. Oh Cristo mío, quiero buscarte, anhelo amarte cada vez más. Oh Cristo mío, quiero buscarte, anhelo amarte cada vez más. Mismo arreglo. Sigamos. Vamos a seguir al hermano ahí. Cristo bendito, yo pobre niño, por tu cariño me allego a ti. Yo te suplico, humildemente, tengas clemente piedad de mí. Con alegría, sentarme un día donde tú estás. Aquí. O sea, lo que hay que hacer, hermano, nada más es aprendernos estos tres adornos. Este. Y este. Y el del acordeón. Y este también lo hace en el canto.
Ahorita les puedo dar otro repasito para ver cómo va. Nomás vamos a ver cómo termina. Oh Cristo mío, quiero buscarte, anhelo amarte cada vez más. Oh Cristo mío, quiero... Hermanos, quiero decirles que ustedes que están comenzando deben de aprender que la música tiene un tiempo. Entonces tenemos que ir con el tiempo de la música para no entreverarnos, no sé si entiende esa palabra, para no juntarnos pues con el bajo sexto. Entonces la música tiene un tiempo, entonces nosotros podemos hacer el arreglo más corto, más grande, no importa, lo importante es caer en el tiempo, ¿verdad? Sigamos. Buscarte, anhelo amarte cada vez más. Muy bien, el arreglo, la terminación la vamos a hacer muy sencilla. Anhelo amarte cada vez más. Ok, vamos a salir. Acá arriba. Acá la terminamos. Entonces sería así. Perdón. Esta es segunda. Primera. Ahí lo termina. Entonces sería así. Sí, ¿verdad? Primera. Ok. Lo que quería decirles, mis hermanos, con respecto a los adornos, solamente son tres adornos muy bonitos y muy fáciles. Entonces, el primer adorno es en el arreglo de la música. Perdón. El primer arreglo es este. Y luego viene: Cristo bendito, yo como niño, por tu cariño me acerco a ti. Ese es el primer arreglo y va en todas las primeras estrofas. Yo te lo pido humildemente, tengas clemente piedad de mí. Yo te lo pido humildemente, tengas clemente piedad de mí. Y este arreglo. Y luego viene el estrofo otra vez y lo mismo aquí. Lo mismo acá. Dos veces. Y luego la terminación y ya sabe la música entre medio. Bueno, mis hermanos, espero que este canto sea de bendición y que puedan aprendérselo. Sin duda es un canto muy hermoso y pues es fácil. Ustedes que están empezando y que quieren aprender estas alabanzas hermosas, recuerde, practique las escalas, trate de manejar bien las terceras para después que pueda utilizar las sextas, que son aquí. Ok, bueno, que Dios les bendiga, hermanos, y espero que sea de gran ayuda este canto. Dios les bendiga.